Buen día, ¿cómo Buen día, estás? buen día. Bienvenida, Alicia. Gracias. Bueno, lo mío es muy breve. Quería contarles un par de datos que me parecen importantes y que los quería compartir con ustedes. En el plenario anterior dije que nuestra intención era trabajar sobre algunas situaciones en particular de los edificios. Ya empezamos, quería confirmar que entre la semana pasada y esta ya empezamos a trabajar en los galpones, principalmente reemplazando algunas membranas de techos, sobre todo pensando en la época del año que estamos y anticipándonos al periodo de lluvia. Y es por eso que hemos empezado a trabajar en el techo del taller de fundición. Es una obra que va a llevar un tiempito, pero bueno, ya se comenzó. Eso por un lado. El día de ayer quise ir a visitar los galpones, sobre todo porque hay que estar reorganizando espacios. Y también ha habido en esta reorganización la obra que me parece muy importante, porque eso provocó dos accidentes del personal de apoyo. La dirección de artes visuales y cerámica ha sido movida en el espacio para... han levantado las cerámicas y están iniciando ese proceso con la colaboración de maestranza del rectorado. Así que eso es una obra que ya empezó el día de ayer. Eso me parece muy importante. Por otro lado, otro punto que quería comentar es que llegó hace unos días una invitación a través de la rectora de la universidad. Nos pedían la participación de un especialista de nuestra facultad como jurado del concurso de vendimia. Y le pedí a la profesora Patricia de la Torre, como directora de la Maestría de Arte Latinoamericana, que formara parte de este jurado. Me parece muy importante y un reconocimiento, pensando que es la directora de la maestría, de una maestría de nuestra facultad. Así que eso sería como punto de informe de mi parte. Y por otro lado, quería leer completando... Asuntos entrados. Exactamente, ya pasaríamos a asuntos entrados. Quería compartir con ustedes un listado de profesionales que nos van a acompañar en nuestra gestión y ponerlo a consideración de ustedes. ¿Lo van a compartir en la pantalla o lo voy leyendo? Bueno, en primer lugar, una de las primeras personas que comenzó a trabajar en nuestra gestión, porque fue un momento en julio concretamente, por eso me parece muy importante mencionarlo, que es María Florencia Castellino, a cargo del ingreso, como referente de ingreso general de todas las carreras. Daniela López Vice, colaboradora del área de producción tecnológica. Luz Hanna, a cargo de traces. Laura Soledad Magimo, a cargo del área de Zapoe. Miera Celisa, como orientadora psicológica, también del Zapoe. Leila Mucarcel, como parte del área de innovación y desarrollo, como responsable de innovación social. Mariana Piesi, asesora pedagógica dentro de la Secretaría Académica. Ana Clara Resinowski, colaboradora del área de innovación y desarrollo, dentro del área de innovación y desarrollo. Alejandra Ricciardi, encargada de movilidad de nuestro personal. Y aquí es importante pensar que el tema de movilidad ha crecido en la universidad. No solamente inicialmente conocimos el tema de movilidad siempre para los estudiantes, luego se abrió hacia el personal no docente y en estos últimos años también se han visto beneficiados el personal de apoyo.
sea, personal no docente. Eso estará dentro de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional. Luego, María José Rodríguez, como asesora estudiantil, Rojas Vergara, Juan Ignacio, colaborador, colaborador del área TAC, Sánchez Natacha, colaboradora de la Secretaría Académica, especialista fundamentalmente en el trabajo de mapa de Okendi, Tobar Israel, también como asesor estudiantil. Bueno, las fechas son distintas, de acuerdo a los que tuvieron continuidad con la gestión anterior, se los va a designar desde el 16 del 8. Hay personas que están del 1 del 9, que comenzaron el 1 del 9, ahí no lo contrato, y los ingresantes de la administración pública, que sería en este caso Ana Clara Resinowski, María José Rodríguez, Israel Tobar, le hemos puesto desde la efectiva prestación de servicios porque están haciendo su psicofísico y todo el trámite que hay que hacer antes de ingresar. Y Alejandra Ricciardi, que se va a incorporar a la gestión desde el 1 del 10. ¿Por qué el periodo es hasta el 22 y no está finalizada la gestión? Porque son cargos de docentes o adicionales por característico de la función que no pueden exceder el ejercicio. Los coordinadores también, los secretarios son los únicos que pueden trascender. Los cuatro años. Tienen como un efecto, como si fueran efectivos. Vale. Pero en este caso que se utilizan cargos docentes, se hace anualmente. O sea que dentro de poco van a venir el pedido de prórroga por el año 2023. Esto es, digamos, el staff de la decana y necesitamos ponerlo a consideración del Consejo Directivo. Sí, pues está bien. Sí, estamos de acuerdo. Wow. Pasamos al acta, consideración del acta. ¿Pudieron leer el acta? Sí. ¿Alguna observación? Sí. Un segundo. Creo que... ¿Página? Ya te digo la página. En la página 5, cuando se habla sobre el encuentro de música popular, no es lo que se terminó desarrollando. Creo que queda más acotado. Y hay un momento que dice... La profesora Gembe decide no seguirlo. Ella lo estaba haciendo desde la dirección de carrera, como ella cuando deja la dirección de carrera da el traspaso al siguiente director. Entonces no es que no decida eso, sino queda como que ella dio de baja el encuentro, digamos. Y no es eso. Ella decidió decidió dar continuidad al próximo, una cosa así. Funciones. Claro, y sí, me han pedido, la profesora Gembe presentó un mail, le mandó y lo va a pasar por mi entrada, para saber cómo han quedado las fechas y cómo ha sido el diálogo con la gente que participó de que iba a venir, porque hay algunos que le han escrito de no tener la información de que se había suspendido. Entonces, sí, por ahí sería bueno convocar a Oscar Puebla para ver cómo ha sido o cuándo piensa realizarlo. A propósito de eso, le pedí a Oscar Puebla como director de la carrera que viniera en el próximo plenario para que informe sobre este tema. O sea, ya está acordado la fecha. Nosotros como para que conste en el acta, tal vez podríamos agregar esto que se habló ese día, que un poco refuerza lo que decía recién el griego, en decir que no es un proyecto personal de la profesora Gembe, sino que es un proyecto de las carreras musicales, que fue algo que dijo Bárbara, que dije yo, es un proyecto de las carreras musicales que incluye una comisión de docentes que están a cargo y... Digamos, que ella estuviera o no estuviera era un poco posible. Claro, ella era la coordinadora de toda la situación por su cargo de gestión. Pero yo había estado trabajando ese proyecto con un grupo de profesores, que creo que eran alrededor de 12 profesores.
O sea, digamos, como para que no quede en edad personalizado lo que ya venía haciéndose con el encuentro de música popular. Claro, lo que interesa un poco es que quede en el acta, claro que fue algo que comentábamos, digamos, que no es un proyecto individual, sino un proyecto de las carreras musicales. Y que la responsabilidad se lega, digamos, al siguiente gestor. No es que ella lo suspenda. Bueno, entonces el lugar de decidió dar continuidad al proyecto que decidió decidió no seguirlo, no, que a partir de dejar sus funciones lo no, decidió que lo traspasó, traspasar el proyecto al próximo director. Ella no decidió nada, a ella le propuso el director nuevo de carreras musicales, le propuso continuar, pero en realidad como digamos ella deja su cargo de gestión y el trabajo de realizar el encuentro es un trabajo de gestión. ¿Y cómo lo pondrías todo eso ahí? Por ejemplo, brevemente, ¿cuál sería la redacción que propondrías en lugar de eso? Yo creo que la oración donde dice la profesora Guillermo decidió no seguirlo, habría que sacarla. Sí, y proponer entonces. No, habría que poner otro párrafo en donde diga los consejeros tales, que se puede nombrar a Bárbara, se puede nombrar a mí, lo puede nombrar al Diego, aclararan que se trata de un proyecto de las carreras musicales y no personal. De la profesora, algo así pensé. Pero, ¿por qué no lo arreglas en lugar de poner todo eso? No, así, pero bueno, me parece. Es que ya está tomando, pero están tomando nota de la persona. Y es que quedaba un poco raro, porque ahí pareciera que como esta se va, deja tal el proyecto. Por la redacción, pero claro, se entiende que no es un proyecto personal. Claro, bueno, tal vez eso, o sea, la no entiendo lo que querés decir, pero me parece que es obvio que es un proyecto institucional. No, yo creo que si la puede sacar la frase entera, el proyecto institucional lo debe continuar el próximo dirección. Claro. Que claro, eso me parece. Claro. Si queda claro que ella cedió, digamos, la responsabilidad del evento al siguiente gestor, creo que queda bien. Claro, exacto. Por eso, pero si le pones el tema de que en todo caso decidió dar continuidad al proyecto. A través de la siguiente gestión. No, también se puede poner que al haber terminado con su gestión, corresponde que lo continúe la siguiente función. O a causa de haber terminado. Claro, exacto. Como dice el honor. ¿Está bien? Gracias. Ay, que vos te dé las palabras justas. Como decía Serati, gracias. Total. Sí. Aprobada el acta. Pasamos a los dictámenes de comisión. Expediente 38, Comisión de Enseñanza. Expediente 3868, tiene que ver con temas de la Secretaría de Investigación y Posgrado. Señora Presidenta del Consejo Directivo, analizado el expediente de referencia en el que la doctora María Lame de Alco eleva la renuncia como directora de la materia de interpretación de música latinoamericana del siglo XX por motivos de índole personal y de salud, y solicita su incorporación al Comité Académico Asesor, considerando la aceptación de la petición por parte del señor decano y de Secretaría de Investigación y Posgrado. Esta comisión aconseja aprobar la renuncia de la doctora Medialco a partir del 1 de septiembre del 2022, aceptar la incorporación de la docente en el Comité Académico Asesor de la Maestría en Música Latinoamericana del siglo XX. Punto 3, solicitar a la Secretaría de Investigación y Posgrado proceda a elevar la propuesta de selección de director o directora de la mencionada carrera de posgrado. Comisión de Enseñanza, 13 de septiembre del 22, y se pone en consideración. Aprobado. Sí, aprobado. Expediente 25605, señora Presidenta del Consejo Directivo, analizado el expediente de referencia en el que Secretaría de Investigación y Posgrado solicita la modificación de la resolución 227 del 22 del Consejo Directivo, que aprobó la nómina de maestrando que correspondía dar de baja como alumnos regulares de las carreras de posgrado de la FAS, en cuanto que se excluya a Vanessa Paulina Marchán Silva, alumna de la cuarta corte de la Maestría en Arte Latinoamericano. Considerando que la misma se produjo por un error involuntario, esta comisión aconseja por haber solicitado. Comisión de Enseñanza, 13 de septiembre, y se pone a consideración. Aprobado. Está aprobado. Expediente 29340. Señora Presidenta del Consejo Directivo, analizado el expediente de referencia en el que Secretaría de Investigación y Posgrado eleva los informes de avances anuales de las carreras de maestría de posgrado de la FAP, considerando los informes favorables de los comités académicos de las carreras
y que Coordinación de Posgrado corroboró el cumplimiento de los requisitos de los citados informes, esta comisión aconseja aprobar los mismos. ¿Se pone a consideración? Aprobado. Expediente 35305 del 22, señora Presidenta del Consejo Directivo. Analizado el expediente de referencia en el que Dirección de Carreras de Arte del Espectáculo solicita la prórroga de designación del profesor Gustavo Ariel Guano en un cargo de jefe de trabajos prácticos con dedicación simple, interino, para cumplir funciones en los espacios curriculares. Gestión y producción de espectáculos de la licenciatura en arte dramático y producción y gestión de espectáculos de la licenciatura en música popular desde el 16 del 9, mientras que el cargo no se provea por concurso y no más allá del 31 del 12 del 22. Considerando que el docente fue designado a través de la opción B del artículo 2 de la ordenanza 2 del 2020 del Consejo Directivo y ha cumplido con los 6 meses que estipula la norma, que además cuenta con la opinión favorable de Secretaría Académica, Dirección de Personal, Dirección Económico-Financiera, y que por expediente 35254 del 22 se tramita la convocatoria de concurso efectivo, esta comisión aconseja aprobar lo solicitado, Comisión de Enseñanza, 13 de septiembre, y se pone a consideración. Expediente 27421, señora Presidenta del Consejo Directivo, analizado el expediente de referencia en el que se solicita autorización para la realización de la actividad denominada empleo de programas, software, como herramienta para la notación musical, a cargo del licenciado Hugo Budín, y a su vez acreditarla como cátedra abierta de música popular. Vale destacar que la propuesta se llevó a cabo entre los días 22 y 29 de agosto del corriente, con una carga horaria de 6 horas, considerando la opinión favorable de Dirección de Carreras Musicales, Secretaría de Extensión y Secretaría Académica, esta comisión aconseja aprobar lo solicitado. Comisión de Enseñanza e Investigación y Extensión. ¿Consideración? Aprobado. Expediente 35153, señora Presidenta del Consejo Directivo, analizado el expediente de referencia en el que se solicita autorización para la realización de la actividad denominada La Flauta Tiwanaku, a cargo de Taja von Art, y a su vez acreditarla como cátedra abierta de música popular. Vale destacar que la propuesta se llevará a cabo el día 22 de septiembre del corriente, con una carga horaria de 1 hora, considerando la opinión favorable de Dirección de Carreras Musicales, Secretaría de Extensión y Secretaría Académica. Esta comisión aconseja aprobar lo solicitado. ¿Se pone en consideración? Aprobado. El expediente 37462 del 21. Señora Presidenta del Consejo Directivo, analizado el expediente de referencia en el que Dirección de Carreras Musicales solicita la convocatoria de concurso efectivo CEREP, según lo establecido por resolución 265 del 20 del Consejo Superior, para cubrir un cargo de profesor adjunto con dedicación simple para el dictado de las asignaturas rítmica y percepción auditiva niveles A, B, C y D del CIEMU, e iniciación de lectura musical y lectura musical 1 a 4 del ciclo preparatorio de carreras musicales. Considerando la fundamentación de carreras musicales que, en cuanto que la ordenanza 32 en su artículo 19 establece que en ningún caso la comisión asesora se integrará con los 3 miembros de la misma cátedra, ni aún en la alternativa de tener que incorporar un suplente. Esta comisión aconseja, punto 1, reconsiderar los dispuestos en sesión plenaria del 6 de septiembre del 22. Y punto 2, aprobar la comisión asesora propuesta originalmente. Lo trató la comisión de concursos el día 13 de septiembre y se pone a consideración. Expediente 36122 del 21. Señora Presidenta del Consejo Directivo, analizado el expediente de referencia en el que se solicita la inscripción a concursos especiales CEREP. Por parte del señor Adrián Walter Marchento, en un cargo de ayudante técnico de trabajos prácticos para cumplir funciones en el taller de fundición, según surge de la situación de revista informada por Dirección de Personal de la FAP. Considerando los informes desfavorables de Dirección de Personal, Dirección de Concursos, Secretaría Académica y Asesoría Letrada, por no cumplir con el requisito de ámbito de aplicación, esta comisión aconseja no hacer lugar a lo solicitado. Lo trabajó la Comisión de Interpretación y Reglamento 13 de septiembre y se pone en consideración. Aprobado. Expediente
expediente 11.396 del 22, una señora presidenta del Consejo Directivo, analizado el expediente de referencia en el que se solicita inscripción a CEREP por parte del señor Gabriel Ernesto Kohlenberger en un cargo de ayudante de trabajos prácticos para cumplir funciones en dibujo 1 a 3, taller de pintura y escultura, según surge de la situación de revista informada por la dirección de personal, considerando los informes desfavorables de dirección de personal, dirección de concursos, secretaría académica y asesoría letrada, por no cumplir con el requisito de ámbito de aplicación, esta comisión aconseja no hacer lugar a lo solicitado y se pone a consideración. Expediente 14.470 del 22, analizado el expediente de referencia, en el que se solicita la inscripción a CEREP por parte de la señora María Rebeca Morillas, en un cargo de ayudante de trabajos prácticos, para cumplir funciones de apoyo a las asignaturas dibujo, pintura y escultura, dibujo y pintura escenográfico 1, según surge de la situación de revista, considerando los informes desfavorables de dirección de personal, concursos, académica y asesoría letrada, por no cumplir con el requisito de ámbito de aplicación, esta comisión aconseja no hacer lugar a lo solicitado. A consideración. Sí. Expediente 32.106 del 22, tiene que ver con la transformación del expediente 24.239 del 18. Señora Presidenta del Consejo Directivo, analizado el expediente de referencia en el que se ha tramitado la investigación sumaria dispuesta oportunamente por el Consejo Directivo de la FAT, considerando que por dictamen 22.28 del 2022, de fecha 8 de septiembre del corriente, emitido por Dirección de Asuntos Legales, se aconseja que en uso de la potestad disciplinaria que le es propia al Consejo Directivo, apruebe la instrucción sumaria, adhiera a la clausura de la misma, el archivo de las actuaciones y aplique la sanción de suspensión por 15 días hábiles al señor Aquiles Enrique Melzi, legal total. Esta comisión aconseja hacer lugar a lo sugerido por Dirección de Asuntos Legales de Rectorado y aplicar la sanción de suspensión sin goce de haberes durante 15 días hábiles a partir del 1 de octubre del 2022 y fue trabajado por la Comisión de Género y Derechos Humanos el 13 de septiembre. Perdón, recién me doy cuenta que nosotras con mi compañera también habíamos pedido que se le solicitara hacer cursos o capacitaciones en género y lo pusimos a consideración, entendiendo que podía ser que no se llevara a cabo, porque el asunto está por jubilarse, lo pusimos a consideración la última sesión y habíamos acordado que sí, pero me di cuenta que no está en el acta. Sí, creo que se había confundido sí. Con eso de que en realidad ya inició el trámite jubilatorio, pero lo agregamos como hace la moción y se aprueba. Ok. Sí, pongo a consideración la moción. Sí. No, el proyecto sale. No, el tema es que los 15 días de suspensión hábiles sí. Le va a llevar casi todo el mes de octubre. Por eso lo hablamos, pero está bien, le vamos a pedir que lo haga, pero o sea, por resolución va a quedar va que estar lo haga. Suspendido. Claro, también. Tiene varios días de suspensión sí. Sin asistencia al lugar al lugar de trabajo. Pues hay que ver qué día y dónde hay una capacitación para... Sí, queda escrito que lo tiene. Y mientras tanto le llegó la jubilación. Sí, porque en realidad nos parecía como poco solamente, o sea, después de un proceso de 4 años, 15 días de suspensión solamente, sumar eso, entendiendo que podía ser que no se lleve a cabo y porque le va a salir la jubilación, pero en el caso de que se pudiera hacer, estaba bueno. Sí, claro. En realidad tampoco es, se trata solamente para el frente al aula, sino que es algo que tú tienes claro. Para la vida, para nada que se jubile, es algo que tienes que claramente incorporar. Bueno, y esto es como un informe a raíz de los cargos, los 3 expedientes que se leyeron de cargos secundarios, solicitar a la Secretaría Académica un informe y estado de avance de los cargos secundarios vigentes en esta unidad académica. Bien. ¿Y el proyecto? Por una fecha. Este tiene que ver con un proyecto de resolución. Fin de establecer una fecha límite para la inscripción a los concursos especiales CEREP. Viene en lo considerando
que transcurrido un año y medio desde la fecha límite de inscripción mencionada, continúan presentándose solicitudes de participación fundamentando la demora en razones de salud, laborales, licencias especiales y hasta el desconocimiento de la convocatoria, que en muchos casos han justificado que el Consejo Directivo de la FAD apruebe una convocatoria sede. Que no obstante lo expuesto, por razones de ordenamiento administrativo, seguridad jurídica en el proceso de promoción y las dificultades en la convivencia de los concursos especiales con los concursos ordinarios, se hace aconsejable proceder al cierre formal y definitivo de las inscripciones. Por ello, el Consejo Directivo, en su artículo primero, resuelve establecer como fecha límite definitiva e improrrogable de inscripción a los concursos CEREP el día viernes 14 de octubre de 2022 a través de correo afectado para expedientes electrónicos, que es trámiteselectrónicos@fad.uncu.edu.ar. En su artículo segundo, determinar que el requisito de 2 años de antigüedad se computará inexorablemente hasta el 31 de marzo del 2021. Y en el artículo tercero, encomendar la amplia difusión de esta disposición a través de las medidas de comunicación que estimen pertinentes. Roberto, hay unos considerandos concursos especiales con en plural. Sí. Bueno, ponemos a consideración este proyecto. Sí, sí. Se había solicitado a Secretaría de Extensión la aclaración de un pedido. Bueno, esto tiene que ver con un pedido de auspicio solicitado por el licenciado Leonardo Martín Pagano para llevar a cabo un seminario relacionado a narrativas en fotografía y que iba a estar a cargo de la Cátedra de Medios de Comunicación, propuesta para los días 27 y 29 de octubre del corriente. Ustedes habían solicitado el martes pasado una aclaración y un encuadre reglamentario de lo solicitado, para lo cual Secretaría de Extensión informa lo siguiente. En respuesta a lo solicitado por la Comisión de Investigación y Extensión, como punto 1, especifique el marco legal correspondiente a la actividad solicitada. Esta actividad estará enmarcada en la Ordenanza 2 del 2015 del Consejo Directivo. Y como punto 2, detalle la implicancia económica de la misma. Se aconseja otorgar bajo la modalidad de auspicio nominal, que no implica el desembolso de dinero o materiales de ninguna naturaleza. Tal cual lo expresa la reglamentación mencionada, sí podemos comprometernos a brindar publicidad, entrevistas en medios de la universidad y flyer. Esto lo firma el secretario de Extensión y Articulación Social, fecha 19 de septiembre del 22. ¿Se pone en consideración? Sí. Sí. Bueno, a continuación, tanto
consejeros, como el personal de gestión, directores de carrera, coordinadores, secretarios, están invitados a la capacitación. Para, en varios yo quería poner un tema sobre tabla, que es una nota que metió, que ingresó Arturo Tacheret en el viernes, sobre un drive de la gestión pasada, donde todos los consejeros lo vieron, la gestión, los consejeros de la gestión pasada, y ponerlo acá en consideración para que este consejo pueda ingresar y verlo. Para ver el informe de... desde la gestión pasada, un drive donde está carpeta por secretaría. Sí, y a mí me gustaría por mesa entrada. Sí, el viernes. Queremos ver el informe. Queremos ver el informe. Ah, está en el drive. Habría que aprobarlo también en este consejo, el informe. Y sí, deberíamos verlo primero, el informe. Primero hay que verlo. El informe está subido a un drive que la gestión anterior había elaborado, uh-huh, con los informes de todas las secretarías. Así que se los pasamos por WhatsApp y lo miran. Sí, claro. En la misma nota también queda anunciado que Secretaría de Económico Financiero, donde está el contador Julio Contreras, todavía está ese drive, esa carpeta vacía. Entonces, es la que ellos han llenado ahora. Arturo está diciendo que ellos en esa la pusieron un informe de auditoría. Si les parece, sí, les parece pertinente y si podemos tratar el tema, podemos leerles la nota completa. Hoy estamos en... claro, ¿cómo? Eso tendríamos que tratarlo en comisión. Hay que tratar las comisiones. Claro. No, hoy que es plenario. Lo podemos votar y ver si se puede tratar sobre tabla o en comisión. Pero habría que... Yo digo que hay que ver el documento. Hay que ver el documento, hay que leerlo. El documento, ¿cuántos años es que está? Porque yo nunca he visto un documento de gestión en los últimos 10 años, no sé cuántos años. Yo lo que recuerdo es que estaba incompleto, justamente, la parte económico-financiera, pero cuando le pedimos al contador en ese momento que por qué estaba esa carpeta vacía, el contador dijo que se lo había pasado a Arturo, a Tacheret, y que en ningún momento él pudo presentar su informe económico-financiero. Así que yo creo que también debería estar acá en ese momento, aparte del informe, porque yo lo leí, pero hay muchos acá que no lo han leído, leer todo ese informe, y también que estuviera acá el contador en el momento de explicar por qué no estaba, por qué está esa carpeta vacía. Uh-huh. Es el derecho de él de también explicar por qué esa carpeta está vacía. Así que yo no creo que sería bueno que lo tratáramos hoy, que estamos en plenario, sino que tratémoslo en comisiones. ¿Puede quedar para el martes que viene? Sí, claro, yo solicito que se gire el informe completo. Lo que se explica en la nota es que el decano anterior ha subido la información contable que tenía, con la que contaba, ¿no? Sí, pero la ha subido después que terminó la gestión. La nota dice que ha subido, todas las secretarías han subido en la carpeta, eso ya faltando lo económico financiero. Claro. Estaba incompleto. Y la nota manda el link para que este nuevo consejo pueda ingresar y ver los 4 años de gestión y los informes que hay. Claro. 4 años. Sí, yo creo que es algo para trabajar en comisión. Sí. Si no hay algo más puntual, Creo que además, que estaba en el consejo en ese momento, este informe que se lo pedimos con mucha anticipación, Griego. Estuvimos pidiendo el informe y en los últimos días, cayó el informe e incompleto. Entonces, bueno, veámoslo ahora entre todos, este informe. Ahora es un nuevo consejo, tenemos que revisar este informe y vemos si ya has completado. Debería que aprobarlo, claro. De todas maneras, les vamos a pasar el link. A ver si lo puedo copiar. ¿Es el mismo? No, el mismo continúa. Por eso digo que esté el contador y que explique por qué no. Claro, si lo vamos a tratar en comisiones el martes que viene, sería bueno ya tener en el económico contable. Además, la cosa también de Arturo, que podamos acceder para ver. Exacto, para que veamos cómo fue eso que se entregó. De todos modos, los informes de gestión los hace la gestión que finaliza. Que se va. Claro, el consejo anterior lo hizo. Faltaba la de Secretaría Económica. Sí, la nota lo que dice es que sigue faltando la de Secretaría Económica Financiera. Pero algo han subido, porque yo entré, y lo que yo entiendo de la nota es que han subido el informe de auditoría.
interna de la universidad. La explicación del contador en su momento fue la siguiente. El periodo de elecciones no coincide con el periodo de cierre de balance. El balance se cierra, creo que, a fin de año, ¿no es cierto? Entonces, no coincidía justamente el periodo de ediciones con el de cierre de balance, que por eso no estaba totalmente completo el informe económico-financiero. Sí, eso es lo que me explicó el Coraxia. Eso es lo que me explicó en su momento, pero a mí me gustaría que él viniera. Pero si son 4 años, hay 3 años en que sí podría haber estado. Sí, lo hizo en un primer momento. En un primer momento hubo un informe de... Bueno, yo les voy a compartir, no puedo, desde mi máquina les voy a compartir el link para que ingresen. Y la nota también. Lo va mirando y el martes que viene lo va. Claro, lo llamamos a la comisión. ¿Podrá incluir la nota de la nota, por favor? Ese permiso, se lo puedo pedir a la que era secretaria antes. Ese permiso no lo tengo yo, lo subieron. No, la nota. A ustedes se la mandamos, sí, sí. Para que la no andrá la comisión. Exacto. Y el WhatsApp que tenemos, con eso es suficiente para todos lo tenemos. Especialmente para que el nuevo consejo tome conocimiento de lo desarrollado en la gestión anterior. Claro, por supuesto, eso es fundamental. Queremos saber cuánto se manejó, cuánto quedó. Como dice Mariana, no es aprobarlo, sino que tome el conocimiento de dónde comenzamos. Claro, es fundamental. Buenísimo. ¿Y por qué está ahí? Bueno, queríamos comentarle, yo recién estaba con el teléfono, me acaban de informar, vieron que en el orden del día teníamos una capacitación a continuación. Sí. Me acaban de informar que no, lamentablemente no van a poder asistir porque les ha surgido un problema, así que vamos a reprogramar la fecha. Disculpen, pero bueno, estaba todo planificado para hacer la capacitación el día de hoy. Vamos a las 11. Vamos a tratar que sea un martes, de todo modo. Sí, especialmente, a no ser que prefieran otro día. Yo pensé en una reunión de día plenario, sabiendo que es como más rápida, sí. Nos permite hacer la capacitación. Sí. O sea, coordinar otro día con tanta cantidad de personas es como más de... Sí, mejor es plenario, ¿no les parece el plenario? Porque en comisión se hace un poquito más tarde. Y el martes, otro día no, porque sí. Una sugerencia, digamos, sí. Venimos hablando de la falta de tiempo para tratar cosas que son importantes y que prometen que la facultad siga avanzando. Si es en el mismo momento y ustedes ven que hay muchas cosas para tratar, tal vez podemos hacer esto que decíamos, empezar un poquito antes, como para que la capacitación, digamos, no tape el trabajo que habitualmente el consejo tiene que hacer. Igualmente, esta capacitación está bien, el pedido que estás haciendo. Yo pregunté cuánto tiempo necesitaban, no más de 1 hora, como mucho en el diálogo se puede ir 1 hora y media. Entonces estaba pensado, comenzamos a las 11, 12 y media estamos. 12 y media estamos. Estábamos en esos plazos. Bien, perfecto. Bueno, nada más. Otra vez tortita. ¿Quedan tortitas? ¿Se levanta la sesión? Sí. Gracias. 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 Gracias.